Hola, Ernesto y yo les damos la bienvenida a su programa Pensamiento Matemático. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Dinara. Un saludo a todos y todas. Hoy vamos a hablar de lo importante que son los planos para la construcción. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería la casa de tus sueños? ¡Ay, claro que sí! Tendría un jardín, una enorme biblioteca, un observatorio astronómico y una gruta donde escondería tesoros. De hecho, ya tengo el terreno donde puedo construir mi casa, pero no sé si sea suficientemente grande para construir todo esto que tengo pensado. ¿Cómo crees que podríamos saberlo? Preguntémosle a Hipatia. Hola. Para saber cómo organizar una construcción, necesitamos de un plano, que es una representación gráfica del lugar que queremos construir. Para ello, utilizamos una escala. Cuando necesitamos crear un plano, un dibujo o interpretar una imagen que no es del tamaño que el objeto real, siempre tenemos que identificar la relación que existe entre las dimensiones de este objeto y su representación. La escala entonces indica una proporción, la relación de entre las dimensiones reales del objeto y las de la imagen. La escala está definida por dos números que determinan esta relación, por ejemplo, entre un plano y la casa que se va a construir. El primer número de esta proporción o relación se refiere al dibujo en el papel. El segundo número de la proporción se refiere a la realidad del objeto, a su auténtica medida. En nuestro ejemplo, una unidad de medida en el dibujo corresponderá, en la realidad, a 75. Los dos números se separan por dos puntos o por el signo de la división. Los valores de la escala pueden variar, dependiendo del factor de escala que se use. En este caso, se identifican las dimensiones del objeto real y las dimensiones que tiene su representación. Existen tres tipos de escalas. La escala de reducción, que se usa cuando el objeto en el plano es menor que en la realidad. Es decir, están dibujados más pequeños que en su tamaño real. Por ejemplo, una escala 1 a 2 significa que el objeto es dos veces más grande en la realidad que en el dibujo, lo que podemos comprobar si medimos algunas de sus dimensiones. La escala de ampliación se usa cuando se necesita hacer el dibujo del objeto más grande que el objeto real. Por ejemplo, en la escala 2 a 1 significa que dos unidades en el dibujo equivalen a una unidad en la realidad. El objeto es dos veces más pequeño en la realidad que en el dibujo. Tal y como podemos comprobar si medimos una de las dimensiones del objeto y otro de su dibujo. En el caso de la escala natural, las medidas del objeto y las de su dibujo son las mismas. Es la escala 1 a 1. Ah, o sea que a partir de los datos de las medidas que tenemos en el plano y con la escala, podemos determinar el tamaño que tendrán las superficies, las bardas o los jardines en la realidad. Elemental. ¿Podrían hacer ustedes un ejemplo? Sí, primero, para no confundirnos, vamos a hacer una tabla donde pondremos los datos. Primero escribimos el valor de la escala 1 en 75, que quiere decir que cada unidad en el plano corresponderá a 75 en la realidad. Luego medimos una de las bardas que mide 8 centímetros. ¿Pero no se les olvida algo? Fíjense bien, la medida que tomamos está en centímetros y el resultado lo vamos a expresar en metros. Entonces debemos definir las unidades con las que vamos a trabajar en este paso. Ahorita vamos a trabajar en centímetros. Y ahora vamos a aplicar una regla de tres con las siguientes razones. Hacemos las operaciones. De esta manera obtenemos el resultado. Que lo tenemos en centímetros. Sí, pero como lo necesitamos en metros, lo convertimos. Dividimos el resultado entre 100. Entonces, en la realidad, si construyes una barda en tu terreno y la mides, medirás 6 metros. Ya sabemos el dato sin necesidad de construirla. ¿Y qué creen que pase si cambiamos el factor de escala? Por ejemplo, si la escala del plano fuera de 1 a 100... Entonces hacemos las operaciones de nuevo, solo que esta vez cambiamos el valor de la escala. Recuerda que estamos manejando centímetros. Realizamos las operaciones y así obtenemos el resultado. ¡Guau! ¡Son 8 metros! Al cambiar el factor de escala, se cambió el resultado que obtenemos al calcular la medida real. Pero me imagino que si se cambiara el valor de la escala para que las medidas en el plano sigan correspondiendo a la realidad, también cambiaría la medida de la barda en el plano. ¿O no, Hipatia? Muy bien. Cuando estamos calculando las reales medidas en un plano, nos encontramos con medidas de superficie,
patios, pisos, etc. En estos casos no podemos solamente calcular uno de los lados, tenemos que hacer el cálculo de todos. ¿Cómo podemos saber si estas operaciones son las correctas? Usando la proporción. Si tenemos dos rectángulos de distinta medida, al dividir el largo entre la altura, cuando el resultado es el mismo, estas dos figuras son semejantes. Aunque de diferentes medidas, los segmentos de las dos figuras son proporcionales y sus ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Entonces, cada vez que hagamos el cálculo del área de una superficie de un plano, podemos comprobar nuestros resultados si entre sus partes se guarda la misma proporción. ¡Elemental! Por ejemplo, si tenemos el plano de este dormitorio que mide 3.6 por 3.2 centímetros, en la casa real, el dormitorio mide 2.52 metros por 2.24 metros. Pero no conocemos la escala del mapa. ¿Crees que la casa se hizo de acuerdo con las especificaciones del plano? Para eso, vamos a dividir el tamaño de las paredes del plano. 3.6 entre 3.2 es igual a 1.125. Hacemos lo mismo con las paredes de la casa real. Dividimos 2.52 entre 2.24 y obtenemos el mismo resultado, 1.125. ¿Y creen que con esos datos podrían calcular la escala del plano? Vamos a usar los valores de una de las paredes. Vaciamos la información que tenemos en un cuadro. Acuérdate que las unidades deben ser las mismas. Ah, muy cierto. Vamos a trabajar en centímetros, ¿no? De la escala ya conocemos el 1 que corresponde a la unidad del plano. Sustituimos los valores en las expresiones y obtenemos que el resultado es 70. La escala es 1 a 70. Lo podemos comprobar si multiplicamos el tamaño de la pared por 70. El resultado lo convertimos a metros. Es la misma medida que la casa real. Sin duda alguna, los planos son un instrumento muy útil. Ahora, ¿cómo leemos y aprovechamos toda la información que contiene un plano? ¿Habrá alguna dificultad que no nos imaginamos? Para saber más, vayamos con el invitado especialista del día de hoy. La información que podemos adquirir de un plano tiene que ver fundamentalmente como una herramienta de comunicación para que quien está siendo el interlocutor de eso que nosotros estamos imaginando pueda también tener un instrumento como para poder leer lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que alguien necesita, lo que alguien desea, y eso de alguna manera va vinculado con la manera en cómo se puede abstraer la información de eso que se está haciendo, ¿no? Sobre todo para hacerla cuantificable, medible y que pueda ser reconocida por alguien más para poder reconocerse en ese proyecto o incluso como para poder construirlo. Y normalmente utilizamos convenciones cuando nosotros tratamos de identificar las medidas y la forma en cómo podemos documentar la estructura, las dimensiones de los espacios y demás, ocupamos convenciones y esas convenciones se marcan en escalas. Entonces, cada plano, dependiendo de las dimensiones del dibujo, puede tener diferentes tipos de escalas, que pueden ser desde las muy detalladas, cuando son escalas 1 a 5, 1 a 10, donde son detalles constructivos, hasta 1 a 100, 1 a 5000, cuando son escalas urbanas, ¿no? Bueno, las herramientas y los programas que actualmente se utilizan tienen que ver ya con la era digital, tienen que ver con programas de cómputo. Originalmente, quienes desde el oficio de la arquitectura se dedicaban a ella, pues obviamente utilizaban las escuadras, el compás, el escalímetro, la regla de cálculo en algún momento, y actualmente los programas pueden ser los que tienen que ver con dibujo CAD, que son todas estas plataformas digitales que utilizan para poder ser los dibujos más precisos y para poder ser trasladados incluso a imágenes digitales, o incluso programas o plataformas como Revit, en donde ya se arma toda una estructura que permite no solamente dimensionar, dibujar, sino también cuantificar e identificar toda la estructura de un proyecto, incluso hasta llegar a cuestiones mucho más específicas.
Bueno, las dificultades más comunes son cuando alguien que no está habituado a leer un plano por su representación se encuentra con algunas dificultades, sobre todo en la representación gráfica de algunos símbolos que tienen que ver con las dimensiones, con las características de los muebles, por ejemplo, y cosas que hacen un poco más complicada su lectura, o incluso el proceso de abstracción que requiere entender algo que originalmente es tridimensional a entenderlo como algo bidimensional, ¿no? Ahí encontramos una de las principales dificultades, y eso implica pues tener una capacidad de síntesis como para saber quién es el interlocutor de eso que estamos dibujando y que pueda ser claramente leído. Sí, las mayores ventajas para poder, bueno, que podemos encontrar en un plano, sobre todo para construir, pasan por el hecho de que no hay posibilidad de falla cuando algo ya está en blanco y negro, ¿no? Cuando algo ya está dibujado, cuando algo ya está representado adecuadamente. Eso permite y facilita que independientemente de quién lo diseñó o quién lo dibujó, quien lo ejecuta sabe exactamente por qué hay una claridad en la representación, por qué hay una identificación de las especificaciones que el plano está representando y que permiten a quien ejecuta las obras poder seguir este manual que, en el que se convierte el plano, como para poder ejecutarlo tal y como está en esa instrucción, que de alguna manera permite facilitar esas comunicaciones entre quien lo imaginó, quien lo diseñó, quien lo dibujó y quien lo ejecuta. Ya hemos visto situaciones en las que un plano representa un objeto más grande que él. Uh-huh. ¿Creen que puede existir la situación contraria? Pues se me ocurre que al diseñar un circuito eléctrico o, por ejemplo, al hacer un reloj de pulsera, necesitaríamos de un plano, pues cada uno de sus componentes es muy pequeñito en la realidad. Claro, pero en este caso el uso de la escala es otro. Las medidas del plano del dibujo serán más grandes que la realidad. Uh-huh. Vemos que usaremos una escala de ampliación 2:1. Es decir, por cada 2 unidades del plano corresponderá a una de la vida real. Si el diámetro de este dibujo mide 11.36 centímetros, entonces, ¿cuánto medirá el diámetro del reloj una vez construido? Hacemos la sustitución de nuestro cuadro. Escribimos las ecuaciones y despejamos la X. Así encontramos el diámetro que tendrá nuestro reloj cuando lo construyamos. 5.68 centímetros. Hasta ahora hemos hablado de cómo interpretar planos, pero ¿cómo podríamos crearlos? ¿Será todo cuestión de hacer operaciones con las escalas? Vamos con la segunda parte de nuestra cápsula con nuestro invitado especialista. La medida más importante tiene que ver con... Yo pensaría que son dos cosas. Una que tiene que ver con el envolvente, es decir, el lugar en donde se está identificando el proyecto, es decir, puede ser el terreno, puede ser una habitación y demás. Y la otra tendría que ver con la especificidad de las dimensiones, sobre todo en el caso de los muros, en el caso de los vanos, que son estos espacios que quedan como para poder generar circulaciones o para poder abrir algún espacio y que comunique con algún otro. Bueno, normalmente en el caso de los procesos tradicionales que tienen que ver con el dibujo a mano, siempre partimos de poder dimensionar adecuadamente en escala qué es lo que le cabe a ese papel en donde vamos a estar dibujando. Eso implica saber cómo vamos a ubicar cada uno de los elementos que vamos a dibujar en él, pensando a lo mejor en una planta arquitectónica, en una sección, en un alzado o en detalles, ya sea arquitectónicos o constructivos. Y eso nos permite, de entrada, poder ubicar cómo va a ser el diseño del plano en el que vamos a trasladar toda la información que estamos pensando y que estamos diseñando. El siguiente paso es hacer una retícula. Normalmente se trabaja con una retícula como para poder tener referencias a niveles de los ejes, ya sea compositivos o constructivos de un plano, y eso nos permite empezar a dibujar con lápices mucho más duros, en donde puede ser una calidad de línea mucho más delgada, que después van enriqueciéndose a partir de la representación gráfica y en donde pues, después se puede pasar a tinta o incluso a poner algunos detalles en plumón como para poder ser
más explícitos en su representación gráfica, y finalmente la limpieza, con donde se ponen ya los con una mayor especificidad las dimensiones, los nombres de los locales, los datos que tienen que ver con algunos materiales y demás, ¿no? Entonces me parece que ese es el proceso que se sigue hasta llegar a el término de un plano arquitectónico. Bueno, normalmente los planos, cuando pensamos a la arquitectura como arte, tiene que ver con una forma de expresión. Entonces, Le Corbusier, un arquitecto del siglo XX, decía que él prefería el dibujo a las palabras porque el dibujo no permite falla. Es decir, que cuando algo ya se dibuja, queda plasmado y permite una representación, una expresividad que de alguna manera permite la impresión donde hay alguna intención muy clara sobre un proyecto. Entonces me parece que normalmente cuando hay o encontramos en la historia de la arquitectura planos que tienen una representación muy específica, muy precisa, ahí aparecen elementos expresivos que vale la pena aquilatar, y hay otros en donde por la claridad o la definición del dibujo que se está representando, pues permiten incluso comprender la magnitud y la fuerza de un proyecto arquitectónico. Pues me parece que uno de los grandes retos que tiene la arquitectura como disciplina es pensar en esa otredad, o sea, pensar en el hecho de que alguien más va a vivir en el espacio que estamos diseñando, y eso obedece al hecho de pensar que la interlocución y la comunicación va a ser fundamental como para poder hacer que esa determinación y esa profundidad en la que uno piensa en un proyecto permita que la otra persona, las otras personas, se realicen dentro de su vida cotidiana. Entonces me parece que uno de las aportaciones más importantes que podríamos pensar desde la arquitectura es pensar en el hecho de que el habitar implica solamente un paso dentro de este proceso arquitectónico que estamos ejecutando. Es decir, la arquitectura no solamente se circunscribe al objeto construido, sino que va más allá y trasciende al hecho del evento, al hecho de la vida cotidiana, al hecho de cómo las emociones y la recreación de la vida, ya sea privada o vida pública, se pueda constituir en ese espacio que fue pensado en algún principio. Escoger una escala específica depende del uso que le queramos dar. Por dar algunos ejemplos, este rango de escala se utiliza para la representación de superficies de grandes dimensiones, mapas de conjuntos urbanos, barrios o localidades. Por lo tanto, se utiliza para todo tipo de propuestas de planificación urbana. Este rango de escala se concentra en cómo la construcción de la edificación en cuestión se va a posicionar sobre el terreno. Suele utilizarse como una vista de la planta general o la planta de cubiertas. Sirve lo mismo para destacar los elementos del proyecto, como proporcionar una lectura global de la propuesta. Planos con este rango de escalas tratarán de aplicar una visión más detallada del proyecto. No suelen presentar cuestiones estructurales, materiales, diseños de ambientes o relación entre suelos y superficies. Usando este tipo de escalas podemos indicar revestimientos y pinturas, además de espacios internos con mobiliario predefinido. Este rango suele utilizarse en la representación de objetos de mobiliario, tanto para los propios arquitectos como, en su caso, los diseñadores de muebles. Su uso es común como explicación del funcionamiento de los elementos que proponen en el plano en cuestión. También en el uso más detallado de alguno de los materiales. ¿Puedes imaginarte la utilidad de un plano de escala 1:1 de una vivienda? En 2008, tras el retirar los escombros de un terreno en la ciudad de Córdoba, España, la artista Maider López trazó en el suelo un plano con la distribución exacta de las futuras viviendas que se construirían en el terreno. De esta forma, la estructura tridimensional era sustituida por una experiencia en la que el visitante cambiaba su perspectiva en un terreno que creía conocer, lo que constituía un reto para los sentidos y la imaginación. Pues a lo mejor en mi terreno no me cabe todo lo que he pensado para mi hogar, pero sí que puedo construir una casa a mi gusto. Y lo mejor, gracias al uso de los planos, puedo saber con mayor exactitud cómo va a quedar.
Al saber cómo se utilizan las escalas, también podemos encontrar sus valores en diferentes tipos de situaciones. Uh-huh. Sin ellas, difícilmente podríamos hacer las construcciones de hoy. A pesar de que la escala es el principal instrumento de la arquitectura, también se utilizan en muchos otros campos, no solo del diseño, sino también de la ciencia. Uh-huh. Claro, el uso de las escalas nos ayuda a darnos una idea de las magnitudes de las cosas, uh-huh. ya sean muy grandes o muy pequeñas. Uh-huh. ¿En qué otros campos crees que pudiéramos utilizarlos? Pues ya nos vamos. Recuerda que este es tu programa, participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.sep.gob.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Si quieren volver a ver nuestros programas, aquí está la dirección. Adiós, cuídense mucho. Hasta pronto.